Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo para el canal de Gapei. Y bueno, yo voy a traer una barajita de brujo, despidiendo casi ya este meta tan terrorífico de cangrejos. Esperemos que el próximo que haya sea un poquito mejor, ¿no? Bueno, todavía queda una semanita más o menos, para bueno, algún día menos. Así que bueno, con muchas ganas, vamos a despedirlo con la clase que no se ha jugado prácticamente y esperemos que en el próximo meta pueda llegar a ser un poquito jugada, ¿no? Os voy a traer una baraja de Reno Lock sin Reno. Me la han pasado por el stream y la verdad es que está entretenida, tiene un poquito de todo. La he estado jugando y bueno, es eso, está entretenida. Dejémoslo ahí, ¿no? Pero bueno, la lista lleva una espiral, una maestra, un fuego demoníaco, la niebla corruptora de esta que destruye todos, un orador del sino, un cangrejo para comernos los piratillas, la sucia rata, chamán clarividente, descarga de las sombras, lechuza, el moco para destruir las armas, técnico, trepador, de este demonio. Bueno, llevamos Krull, antes de nada. Entonces vamos a meter este tipo de demonios como el guardia apocalíptico, como el Khan, un poco ahí hasta que nos salga Krull o hasta que estemos muy jodidos, hablando claro. Vale, llevamos un Draco, Kazakus, que qué bueno que es, la verdad que si el deck funciona es por Kazakus entre otras cosas. Llamas, poción, bueno, las áreas también son muy buenas, ¿no? Una partida contra agro la gana simplemente por las pociones. Elise, porque podemos. Rondador, truán, succionar, déspota, curator, que llevamos un par de dragones y alguna que otra bestia como la lechuza, el cangrejo y ahora mismo no sé, no recuerdo si hay alguna más. Bueno, lo que os decía, el draco, el vacío, Alestraza, Krull y Jarasus. Esta es un poquito la lista. ¿Dónde está Reno? La llamamos y vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Así que vamos al lío. Lo que os estaba diciendo, con muchas ganas, mucho hype por la expansión. En mi canal yo estoy haciendo las reviews, si os queréis pasar a echar un vistacito de todas las cartas. De momento no hay mucha esperanza, queda una semana para que anuncien la mitad de las cartas, más o menos. Y entonces vamos a ver si sacan algo que pueda frenar a todo el agro que hay, ¿no? Vale, vamos a quitar todo. Yo creo que contra Sacer, aunque nos podemos quedar esto perfectamente, pero vamos a quitarlo por si fuese de silencios, de purificar. Entonces vamos a buscar a lechuza. Mira, muy buena mano. Esto por si acaso nos hace el combo poder silenciarlo. El draco contra Sacer es muy muy bueno. Así que mano bastante, bastante buena. Vale, esto no lo queremos jugar nunca contra Sacerdote en turno 1. ¿Por qué? Su turno 2 va a ser la 2-3. Su turno 2 simplemente va a ser poder de héroe. No nos sirve para nada, ¿no? Vaya. Vaya. La verdad es que hace tiempo que no voy a jugar un piromántico en turno 2 así. Porque patata. Me han resqueteado. Me han callado toda boca. Así, tal cual. Pero bueno, normalmente no suele tener mucha sinergia. Normalmente suele ser mala. Y simplemente por el hecho de que, como tenemos el draco en la mano, queremos ese puntito extra de salud, ¿no? Simplemente como estamos jugando contra... Está un poco... Me hace mucha gracia. Como estamos jugando contra Sacer, pues es muy importante. Vamos a robar para el draco. Me ha hecho mucha gracia porque ha jugado el Lumi Raid y se ha quedado como... Brujo. ¿Por qué estoy jugando contra brujo? ¿Qué está pasando? Y ha visto las cartas y ha sido un poco en plan de... ¿Qué me está jugando este hombre? ¿Qué cojo? ¿Qué lleva, no? Le ha costado, parece como que le ha costado acertar. Mira, eso le ha fallado. Eso le ha fallado. Lo que os decía. Bueno, vamos a jugar el draquete de momento. Vamos a ver si Kazakus lo podemos apurar un poquito hasta que nos salga Bran. Guiño, guiño. Oh, no. Bran se fue junto con Reno. Supongo que es de lo que más daño le ha hecho a este tipo de arquetipos, ¿no? Ya no solo que se haya ido Reno, que es la cura, sino Bran también con Kazakus, duele muchísimo. Entonces, bueno, de momento vamos a ver si podemos apurar un poquito Kazakus.
Le podemos dar valor de 10, una poti de 10, entonces vamos a aguantarlo, simplemente. Vale, yo creo que aquí podemos robar. Esto va a ir aquí seguro. Vamos a tradear. Yo creo que seguimos robando cartas. Me veo fuerte. No creo que me mate. Pero bueno, no lo sé. A ver, este turno no, pero creo que podemos permitirnos gastar un poquito las vidas. Luego tenemos esto, la maestra de las mezclas que nos curará. A unas malas tendremos Kazakus. El Draco Primordial también puede ser muy bueno, porque un 4-8 o un sacerdote, pues le cuesta muchísimo quitarlo, ¿no? Face, face. Y al igual que a mí me cuesta mucho remover esto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fíjate, por eso ha dudado tanto cuando ha sido el rondador de Alquitrán. No sabía qué coger. Esa es la carta que había salido. Y era un poco en plan de ¿te convence o no te convence? Vale, yo creo que estoy técnico, se queda bastante bien. Podemos jugar esto también. Gusta jugar con fuego. Bueno, vamos a jugar esto primero. Haber quitado esto hubiera sido muy, muy bueno. Pero bueno, vamos a jugar esto también, aunque seguramente va a morir. Pero que nos cubre, aunque sea. Turno 8 del Krul puede ser ya bastante decente, porque sale de guardia apocalíptico. Solamente con eso, por 9 manas, jugar un 5-7 con cargar y dejar un 7-9 para más adelante. Se queda una mesa bastante fuerte, ¿no? Además, no saldría Jarasus, que es la carta que no queremos que salga en este emparejamiento en concreto, porque a lo mejor es nuestra win condition. Y vamos a ver, se estaba guardando el piromántico. Querría hacer algún tipo de combo, quizá con la clériga, el círculo así de robar. Parece un sacerdote bastante control, ¿no? Tío de locura, ¿esto me puede llegar a matar? Sí, tiene el de igualar. Ay, Dios mío, que me mata. Policía. Policía, que me roban la partida. ¿Será de combo o no será de combo? No he gastado ninguna carta de momento. Hay una cosa aquí que yo no sé si está teniendo en cuenta. Si juega el hechizo de dar ataque, esto se muere. Viene mi play. Ahí está. Se muere. Y me voy a curar. Exactamente. Bien jugado. Y ahora me deja una rata 5-4. Se me ha muerto el piromántico. Menudo cono. Menudo conete. Gracias. Vale. Estamos a 3. Hay que tener cuidado con eso. De que estamos a 3. Estoy por coger Kazaku ya. La verdad es que tengo miedo. Seamos sinceros. Si lleva el fuego interno, tiene que tener algún otro. Vamos a empezar robando. A ver qué sale. Más otro town. El problema es que ahora cuesta 5. Pero bueno, este town es muy bueno contra sacerdote. El problema es esto, tío. A ver qué da la Lira. Hay bastantes cartas que me pueden llegar a matar de Lira, ¿verdad? Es un problema. Bueno, aún así supongo que es esto el play. A ver, si me mata este turno, pues me ha matado. Tampoco podemos hacer nada. Coger Kazakus y la poción de uno para que me dé armadura, jugando en torno a que le ha dado el fuego sagrado o el Mind Blast, ¿no? Pero no voy a jugar en torno a eso. Si lo tiene, pues lo tiene. ¿Qué debemos hacer? Entonces, vamos a hacer así. Ahora, unas malas, podemos hacer Kazakus y la poción de 5. Aunque bueno, si no me ha matado este turno, ya no me va a matar. Porque sabemos que las dos cartas que he dado a Lira, que son estas dos. Vale, sí me mata. Vale, era broma. Sí me mata. Vale. Va a robar una carta, pues. Necesito Kazaku que me dé esa armadura. Vale, creo que esto es más fiable. 4 y 4, 8 y 5, 13. Vale, no le podría matar tampoco. No puedo jugar esto y esto. Así que vamos a cargárnoslo. Si no, bueno, además ya he gastado las cartas de Lira. Vamos a jugar esto. Vale. Y yo creo que el otro down, por si acaso. Lo admito, tengo miedo. Lo admito. Soy un pussy. Tengo miedo. Ese sacerdote me está dando mucho miedo. Vale, trepador de alquitrán. Tenemos la lechuza. Y tenemos. Vaya, vaya. Brujo ganando partidas. Al límite, ¿no?
se nota que al límite, se nota también que el otro la ha liado un poquito, solamente un poquito, con esta, con la derecha. Y bueno, bastante bien. Final, pues, una cosa que tiene, que una cosa que es muy buena de jugar este tipo de decks, como habéis visto, que el rival no sabe contra qué jugar. Está tan fuera del meta que al principio de la partida, como habéis visto, me ha jugado al 3-3 y no sabía qué coger. Se ha quedado un rato pensando si llevaba el rondador de Alquitrán, el 4-7. La ha tardado y lo ha acertado, pero se ha quedado un plan de ¿qué lleva este chico, no? ¿Qué lleva? Y luego la otra la ha fallado. O sea, saber qué le habrá salido, pero la ha fallado. Bueno, vamos a ver qué nos sale por aquí. La mano yo creo que es bastante interesante. La rata da un poquito de miedo quedársela. Yo creo que vamos a quedarnos estos dos. Esto aguanta un poco y con esto quitar un bicho si es... si es agro. Y si es jade, bueno, tenemos el draco para presionar. Vamos a ver, se ha quedado la mano entera. Vale. Es que la rata me da mucho miedo por el... por la hidra. Si hago rata y sale hidra, pum, al pozo. Eso es mucha presión. Mucha, mucha presión. Es que da miedo. Vale, vamos a jugar esto. A ver si jugase el pollo y no me pegase, sería tan bueno, ¿no? Luego tenemos el control o esto. Esto me gustaría guardarlo para el pollete. Pollete, pollete. Vamos a ver qué hace aquí. Un activador. Aún así pierde un par de bichos y tiene que tradear. Puf, aún así es una mano buenísima, ¿no? La que tiene. Sigue sin funcionar el técnico. A no ser de que no pegue. Si no pegas, que tendrá el rugido salvaje, supongo. Pero bueno, esto es bueno. No puedo matar nada, así que lo voy a llevar totalmente aleatorio. Mira, el mejor. Ha jugado bien, ¿eh? ¿Has visto? Jugado bien. Vaya muñequita, tenemos hoy. No seremos buenillos nosotros. Bicho de fuego, a lo mejor tiene algún otro bufo. Pero bueno. Lo tradea, pedo. Bueno, aquí le ganamos bastante, ¿no? Con quitándole un bicho, la verdad es que se nota. Lo que os digo, brujo, nadie sabe en torno a qué jugar. Maravilloso. Es maravilloso. Le pega la cabeza, que no tiene mucho sentido, porque debe hacer trade favorable yo ahora. Esto por aquí. Este aquí. No sé si tradear esto, pero claro, entonces le he regado este. Yo creo que lo vamos a hacer aquí igualmente. Simplemente estaba pensando tradear esto por si me hace marca de Izar, ¿no? Que no robe. Bueno, pues que pase, ¿no? Pasa si quieres, compañero. Vamos a pegar la cabeza. Vamos a dejar aquí. Vale, tiene que perder prácticamente la mesa entera. Ha gastado... ¡Uf! ¡Qué duro! Iba a decir, ha gastado justo una marca del loto. Tiene un maná. Es difícil que tenga otra. ¡Uf! Me quita 12 y 2, 14. Vale, ahora limpiamos mesa. Pero es que estamos ya muy, muy tocados. Pero bueno, le queda una carta. Quizá quedando de solo esa carta, todavía podamos remontar, ¿no? Vale, vamos a aprovechar el maná. Si no me mata este turno, que me mata con dos cartas. 8, 12. Bueno, vamos a dejar así. Si no me mata este turno, que me mata con el flagelo y con el segundo rugido salvaje, yo creo que ya ponemos el curator. Y a no ser de que se robe el living mana, el segundo, que bueno, ya entraría al vacío, ya no pasa. No puedes pasar, me ha pegado la cabeza. Menudo borrico, tú. Bueno, además de aquí debería salir el draco o a destraza, que también podría servir. Bueno, vamos a perder el draco, que tiene un puntito menos de vida. Aunque realmente sea irrelevante, ¿no? Porque no me va a tradear nunca la cara. Y si me tira flagelo, pues me gana. Así que no debería jugar nunca en torno a flagelo. En plan, tiene uno de vida, me lo mata flagelo, que mata, ¿no? Si me tira flagelo, me gana. Podemos robar, a ver si sale algo interesante.
No, ¿verdad? No suena muy convincente. Esta jungla Vale, oculta esto y muchas esto. cosas. Tres. No le queda parches. Bueno, igualmente le mato, No ¿no? Si pego con esto le tocar. dejo a 11. Luego tendría 11 daños. No, no, le mato. Tengo que No tradear aquí. tocar. Ay, aún así él no me mata. Más allá de flagelo. Porque ha gastado parches. Quizás su única win condition podía ser parches y robar. Más allá de flagelo, obviamente. Que se lo come. Se lo quiere comer. Adiós. Eso es trampa. Eso es trampa. Adiós, pues no sabía yo que la marca de Isarda podías tirar a otro bicho. Mira, habíamos aprendido una cosa nueva. Yo al menos. No lo sabía, de la verdad. Puedes tirar a un bicho, supongo que por Yogg. Sí, ¿no? Con Yogg siempre ha salido a otros esbirros. Interesante, interesante. Bueno, vamos a ver. Otro sacer. ¿Qué clase de juego es este? ¿Qué está pasando? Dos sacerdotes. Bueno, y el druida creo que es más normal, ¿no? Vamos a quedarnos el Draco. Contra Sacerdín. Sacerdín, Sacerdín. Está muy bien. Bueno, una mano un poquito pobre, barra lenta. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué hacemos con esto? El Draco es muy bueno. Además, tenemos luego para curarle. Para ir intercambiando, ir curándole. Que está bastante bien. ¿Hay algún herido? Vale. Mira, qué bueno es esto. Muy, muy útil contra Sacer. Porque Doradora a lo mejor lo limpia con la carta de 2. ¡Evasión! Pero así esto podemos jugarlo en el 3. Limpiamos toda la broza. Que no juegue. Y en el 4 jugamos el Draco más o menos a mesa vacía, ¿no? El jugar a un bicho en su turno. Y ya está. Puedo hacer eso. Kazakus, que es bastante bueno también. Vale, vamos a ver cómo planteamos coger la poti. Quizá de 10. Uf, que los dragonidos van a doler mucho, ¿no? Eso de que peguen de 6. Y es que esto ya no es tan bueno. Hacer moneda draco no me convence. Y curarme da un poco de que a lo mejor luego acabas robando. A lo mejor es robar niebla con la moneda, pero es que no quiero gastar la moneda. Ya, vas a hacer Mis así, ojos pero no me convence mucho. A la vistiendo. vuelta podemos jugar, suponiendo que haga palabra de sombra dolor. Quizá podemos jugar otro coste 2. O sea, podemos robar y jugar a niebla esta. Vamos a plantear jugar Kazakus, que tampoco está mal. Mira, eso es lo que me estaba a mí dando miedo, de si hacía algo así. Pero bueno, hemos sacado ya el combo. Por lo que esto es muy bueno. Podemos incluso jugar el orador. Aunque entonces me quedo sin cartas. Nada, prefiero la carta. Estaba diciendo orador y niebla. Así. Juegue la carta que juegue, le cortamos el turno del dracónido y jugamos esto a mesa vacía. Pero entonces no estoy robando una. Me lo puede limpiar igualmente, aunque bueno, sería parar 7 daños. Pero no va a jugar dragónido, prefiere robar. Roba y sombras. Aquí tiene que estar un poco el tío, ¿no? Pensando. Brujo, niebla. Que me están jugando, ¿no? Otra vez. Que me están jugando. Ah, yo creo que dice se queda mejor Esta por jungla curva, ¿no? oculta muchos Esta jungla. En la vuelta podemos jugar el draquete. Draquete, draquete. Al final me toca dar mano inicial y por querer darle el máximo valor. Mirando el juego. Sabemos que lleva combo. Y ha gastado una copia entera de combo. Ha jugado sombras. Por lo que puede tener una copia del combo. Me da turno sin más. Buen turno 6, compañero. Buen sacerdote. Turno 6 paz. Si me gustan a mí los sacer. Jugando a tope. Viviendo al límite. Bueno, 4-10, 5-5. Iba a decir, a no ser de que me haya quitado la niebla, pero todavía no me ha jugado ninguna carta de quitarme cartas. Así que supongo que no estamos tan mal. Ahora el déspota quizá pueda tener Me mucho valor. pregunto. El Draco incluso.
Es que una vez que controlas los turnos iniciales, realmente la baraja no es tan mala, ¿no? Una vez que controlas los turnos iniciales, madre mía. No, limpia. Vamos, no es que no me limpie. Que no le hace ni coquillas. Vale, vamos con Kazakus. Vas a pillar a Poti de 10. La codicia. Armadura, no quiero. Estoy por coger demonios. Luego por el Krul. Que es interesante. 8 daños es muy bueno también para acabar. Me vas a coger 8 daños. Y supongo que un demonio. Vale. Seguimos presionando. Más es que 8 daños, quizás si nos juega algún bicho así tocho, podemos matarlo. O 8 daños a la cabeza, pues es igual. Bueno, mira, pum, 8 daños. Si pudiésemos. ¡No! ¡No! Ahora hubiera sido mejor. Los demonios. Los demonios. Mira, vamos a jugar Krul. Qué bien bonito. Seguro que no habéis visto la animación. ¡Pum! ¡Tum! Y suena. ¡Tum! Bueno, tal y como está la partida, yo creo que no necesitaré. Si es que mira esta ventaja de mesa, al hacer esto no lo puede adivinar. Bueno, no, no me ha quitado cartas, vale. Estoy yo rayado. Que me haya quitado un matiavisal, no sé por qué. Pero es que entre esto y la poti de 2-8 daños, le debería matar el 2 turnos como mucho. Fíjate, tengo en mesa 20 daños. 20. Letra. Y eso que acabáis de escuchar, sí señores, sí. Es Jarasu muriéndose. No era una morsa moribunda en el baño intentando... intentando... ya sabéis, intentándolo. No, por supuesto que no. 3-16, pues me da miedo esto, tío. Me da miedo, además si robo me quedo a 16. Hay bastantes cartas que me pueden servir. Hacer el YOLO. YOLO. Mira, pues el curator, a no ser de que lleve el silencio, debería ser bastante difícil que me matase, ¿no? Mira, esta es la que yo quería antes. Vale, vamos a atar esto por si acaso. Estoy por pegarle aquí un toque por si acaso tuviese silencio y ya de igualar. Vamos a dejarlo como un 3-10. A ver, igualmente supongo que con esto de ganar a la vuelta. ¿Qué tiene que hacer Poti de dragones? Y realmente esto no me lo mata. Esto tampoco. Esto tampoco. O sea, se le queda bastante mal, ¿no? Creo que está, esto está ganado. Es un easy win. Easy peasy. Creo. No digan nada. No digan nada. Que luego la lías. Ay, poca chancla. No digan nada. Me pregunto... Tiene todavía una carta de historiadora. Puede caer una de muerte. Eso no lo había pensado yo, pero bueno. Supongo que hacemos vacío y le ganamos. Agente secreto. Mira, podía haber pegado con esto a la cabeza. Y así si me jugaba la muerte, le mataba directamente con esto. Pero bueno, como tenemos la respuesta a la muerte a unas malas, que sería esto y jugar el orador, pues supongo que estamos bien. Me daba más miedo que pudiese duplicar el 3-16. Y de alguna manera pudiese pasar por el town. Aunque un 4-6 es muy difícil para un sacerdote. Pero bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué buscas? Creo que en el deck no te sirve nada. Mira, la poción de 4. Si me hacía draconido la poción de 4 de mana y esto, me ganaba. Si no hubiese pegado. O sea, ¿os dais cuenta? Mira, lo tenía, tío. Lo tenía. O sea, si me juega el draconido, me quita la poción de explosión cristalina, me mata el town y me pega a 16, me hubiese matado exacto. Creo que está bien jugado. Bueno. Pues... parece que estamos rompiendo el meta. Parece que estamos rompiendo el meta. No sé yo, no sé yo. Aquí está pasando algo extraño. Bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. A ver ahora qué nos sale. Gul'dan contra Majev. Escapa mi fobia. Tu alma será mía.
A ver, yo creo que Danilo la mola. El Draco está bien. Y el Truane es lo que me estoy pensando. Creo que contra Pícaro no es bueno. Porque a no ser de que salga Rufián, Parches y Dam. La carta de coste 2 da 2-2, que no suele ser muy común. No va a llenar nunca al Pícaro más de 3 bichos, ¿no? Parches. Parches. Mi amigo Parches. Mira, pues prácticamente al final ha tenido la salida. La salida. En sus mejores genes. Vale, vamos a robar. Ahora podemos jugar Kazakus. Bueno, diría que es mejor el Draco. Podemos jugar esto incluso. A ver qué hace él. Jugar la niebla. Jugar luego el Draco. O Kazakus. Pillar una poti de 5 y se queda muy bien. La cuestión es que si no juego la niebla ahora no va a servir para nada. Puedo jugar rata, moneda, niebla. Que es muy yolo, ¿no? Muy yolo. Pero es que siento como que no hace falta que lo juegue. Pero es que si no lo juego ahora no me va a servir pana. Esa carta ya no me va a servir pana. Acuérdate de haber jugado el turno anterior. Vamos a darle. Es un poco el problema de la carta, ¿no? Muchas veces es... Aquí yo creo que muchas veces es mejor jugar el Kazakus o el Draco. Pero... Es que si no la juegas ahora, sabes que no va a servir para nada. Deathwing. Van Houten. 6-6. Nada. Mira, iba a decir, lo buscamos. Buscamos la poti para matarlo, pero... el turno que viene. Pero el silencio se queda bien. Diría yo. Y es que ahora en el 5 a lo mejor me interesa jugar esto. Por curva, simplemente. Lo que pasa es que Kazakus tiene tanta fuerza. Tiene tanto poderío. Pero es que es esto mejor. Simplemente por curva. Ahora podemos llegar a jugar esto, moneda y cura. O esto, moneda y esto y matar un subastador. ¿Sabes? Entonces se queda muy bien. A lo mejor aquí hace planta. Pero bueno, que Deathwing pegue de 2 tampoco es ningún problema. A ver qué le ha dado la vaina. Planta y encerrar, me va a tirar. Tío, lento. Eviscerar creado por la vaina. O sea que tiene otro. Eso puede ser un problema. Un problema. En teoría, Kazakus, moneda, esto no me debería matar. A lo mejor es mejor la rata. El problema es lo que podamos llegar a sacar, ¿no? Tiene 3 cartas. Sabemos que una es un eviscerar. Yo creo que es Kazakus y la protectora. Pillar una de 5. Intentar que dé armadura y algo más. Bueno, esto es bueno. Prostamos. Bueno, vamos a hacer así. Puedo morir, puede ser probable que me mate. Si tiene el otro viscerar. Si tiene agente. Pero claro, tiene que combinarlo. Buah, se ha rechazado de cada otro. Uf, qué pena. Fíjate, al final por querer darle un poquito más de valor a Niebla. He pillado mucho daño. Se ha tratado de quedar justo de otro ahí. Se quedaban un 20 cartas casi. 19. Pues más roto de la racha. Menudo coño. Pues ya no quiero jugar más. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Lo que os digo. Brujo, ¿dónde está Reno? Se fue. La baraja está entretenida. Esta partida, bueno. Esto es un poco el problema de Brujo, ¿no? Con las curas o con controlar a mesa al principio. Pues, la planta es que ha sido durísimo, ¿no? Pero bueno, señores. Espero que os haya gustado un brujito. Ha sido bastante entretenida las primeras partidas. Y nos vemos en el siguiente. Que tengáis un buen día y hasta luego.